Hola. Bueno, hoy os quería traer a un sitio un poco más especial. Esto, digamos, es la costa de Reykjavik, que bueno, donde estoy actualmente está dividida por dos golfos. Que uno es ese de allí y otro es este de aquí atrás, que no se me ve bien. Pero lo curioso de todo es que si sigues recto para allá, todo recto, llegas a Groenlandia, al puto polo norte. Así que es una pasada. No sé cuánto habrá de aquí hasta allí, pero... O sea, es que pensar que está el polo norte aquí, a un tiro de piedra, buah, es que es espectacular. Bueno, pues hoy quería enseñaros un poco esto también, que no solo es rural todo, también tenemos costa, tenemos, bueno, costa, una playa llena de piedras, que todo esto es piedra, pero bueno, dentro de lo que cabe está muy bien. De hecho, vamos a ver un poco. Como podéis ver, está todo lleno de roca. La costa es esto. No hay playa. Pero bueno, si sigues por ahí, llegas al puerto. Creo que si ampliamos un poquitín, creo que se pueden llegar a ver los barcos. Ahí está. Todo eso es el puerto. Uno de tantos puertos que tiene Reykjavik. Y nada, todo esto es una maravilla de lugar. No hace frío, de verdad que hace un clima muy bueno. Y lo que me he fijado, que ahora no sé si estarán, es que aquí hay un tipo de medusa, que no sé si se podrá ver. Espérate, están un poco más hacia allí. Es eso. Esa cosita diminuta, que si te enfocas te lo agradecería, es un tipo de medusita que vive aquí. No sé si es la medusa ártica que le llaman. No soy un experto en medusas. No lo sabía. Después de hacer el vídeo busqué información acerca sobre esta medusa y resulta que es la medusa luna, que aquí es un plato muy típico en Reykjavik. O sea, este tipo de medusas se comen. El nivel del mar aquí sube un montón. Mira hasta dónde llegan las algas. Y más allá, más adelante, que ahora iremos, que está por allí. Está el Viajero del Alba o el Viajero del Sol, que es un monumento muy típico que la gente viene a visitar, que de hecho vamos a ir ahora en un rato. Después de salir del pozo este, quería enseñaros esto también. Resulta que aquí en Reykjavik hay paseos, mira, ¿ves? Hay paseos donde tú puedes andar, pero también puedes ir con la bici. De hecho, lo tienen separado. Está. Ahí está, el de la bici. Y por donde yo estoy ahora es el de los peatones. O sea, lo tienen para no poder obstaculizar o esa cosa. Resulta que es muy bonito el paseo este. De hecho, mira, yo vivo por ahí atrás. Y por allí. Aquí. Está la escultura donde vamos a ir ahora. Así que vamos. Pues aquí estamos. Esto es la escultura del Viajero del Sol. La verdad es que parecen tenedores gigantes.
Una escultura preciosa. Aquí es la transcripción. El viajero del sol. Se lo pone en inglés y en islandés, por si alguno le apetece traducir. Y ahí lo tenemos. Todo eso de allí son casitas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que una casita de esta costa que estoy grabando ahora, una casa la compró un tío muy rico y en esa casa hizo como una especie de museo tipo vikingo. Y creo que está por aquí, por este encuadre, si no recuerdo mal. Si queréis que vaya un día, escribírmelo debajo e intentaré ir. Si alguna vez habéis pensado cómo los islandeses y los nórdicos pueden vivir a tan baja temperatura, bueno, pues la respuesta está aquí. Esto. Musgo. Musgo, tierra. Esto, guau. De isla, de todo. De hecho, mira. Vamos a ir ahora, bueno, voy a ir ahora a un edificio que es uno de los más emblemáticos de aquí de Reykjavik también. Que lo vais a ver ahora mismito. De hecho, otra cosa muy característica que tiene el Harpa, bueno, no es propio del Harpa, pero aquí en la costa se pueden ver unos monticulitos que la gente hace como para dejar su pequeño grano de arena aquí en la costa. La verdad es que hay un puñado y la verdad es que son muy bonitos todos. Vamos a verlos. Madre mía, chaval, equilibrio absoluto. Nada, estamos en el Harpa. Es jodidamente grande. Acristalado. Es una cosa espectacular y preciosa. Ese coche casi me atropella antes. Es que mira qué espectáculo, tío. Vamos a entrar. Joder. Uy, qué blandito. Mira el techo. Bueno, pues esto es el puerto. Y nada, ya sé que no se me ve bien la cara porque estoy a otra luz, pero el Harpa, esto es lo único que os puedo enseñar porque todo lo demás tiene cinta de propiedad privada, de establecimiento privado. Y se ve que hoy hay conciertos y hay actuaciones y hay eventos así importantes. Por eso está todo más clausurado. En fin,
espero que os haya gustado esta pequeña visita al Harpa. Y nada, y espero veros pronto. Así que nada, muchas gracias por ver esto. Y nada, yo espero que os haya gustado. Así que chao, chao. Tekfir. Bueno, pues quería compartir con todos. Mira qué bonitas son las luces estas. Son, ahora mismo son las 3:30 de la madrugada. Y nada, esto es un fenómeno que pocas veces se puede ver aquí en Reykjavik. Depende del momento que vengas. Y es esto. No sé si se podrá ver bien, pero es un atardecer rojo como el sol. Es la hostia, es la hostia. Fíjate, curiosamente está aquí la escultura del viajero del sol y allí está el atardecer, anochecer, porque esto es el midnight sun que le llaman, el sol de medianoche. Bueno, un atardecer en Reykjavik.